Soya es una planta originaria de Asia Oriental. Se cultiva desde hace más de 5.000 años en China. Es uno de los cultivos más antiguos explotados por el hombre. En nuestro país, se incrementó la siembra de la soya desde 1911. Se ha extendido y popularizado en el mundo debido a que es una gran fuente de aceite vegetal y proteína. El 40% mundial del aceite vegetal comestible proviene de la soya, en formas como la margarina y la manteca vegetal, por ejemplo. Cada año, los derivados de la soya adquieren mayor importancia en la elaboración de nuevos alimentos balanceados de bajo costo y alto contenido proteico para el consumo animal y humano. Las proteínas de los concentrados para consumo animal proceden principalmente de la soya y su precio depende del valor comercial del grano de soya. En esta tabla, y la que a continuación veremos, nos demuestra la importancia mundial de la soya como principal producto en producción de aceites y derivados proteicos. Aquí vemos la composición exacta de un grano de soya y sus porcentajes en formas de harina con grasa y harina con menos grasa. Normalmente la soya produce 347 calorías. La leche de soya es el sustituto económico y natural de la leche de vaca. Países productores de soya son China, Estados Unidos, Rusia, Indonesia, Brasil, Corea del Norte, Japón y Canadá. Productores de soya en México son Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chiapas, principalmente, con los datos de producción señalados en la tabla. Clasificación botánica de la soya. Reino vegetal, subreino Tracheophyta. División Pteropsidae, subdivisión Angiosperma. Clase Dicotiledonia, orden Rosales. Suborden Rosineae, familia Leguminosae. Subfamilia Papilionoideae, género Glicine, especie Max. La soya es una planta herbácea anual, trifoliada, híspida, con numerosas y pequeñas flores púrpura o blancas, con anteras gruesas, vaina con 2 o 4 granos, dehiscentes, semillas generalmente color crema, globosas, tallo de 45 centímetros hasta 1.5 metros, tallo con abundante nodulación, erguido o voluble, según sea la variedad sembrada. Preparación del terreno es necesaria para producir altos rendimientos de soya. Las características de una buena cama de siembra deben ser tierra firme, friable y libre de terrones, de basura y maleza, siendo necesario arar para preparar la cama de siembra deseada.
La preparación del terreno debe hacerse 3 meses antes de la siembra con pasos de arado, de rastra de discos o de clavos, para que el terreno presente una capa mullida de 12 a 15 centímetros de espesor, a fin de que la semilla encuentre un buen medio de germinación, de desarrollo y de posterior fructificación. El barbecho puede hacerse en otoño en suelos arcillosos pesados o en primavera en francoarenosos, en invierno los de textura media. Antes de sembrar el suelo, debe trabajarse periódicamente con un rastreo o disqueado liviano para así destruir las malezas presentes. Aunque puede sembrarse en todo el suelo, la soya prospera mejor en suelos francoarenosos y francolimosos, en suelos básicos, con gran contenido de potasio, nitrógeno y óxido de calcio, y que también sean aptos para el maíz, algodón y frijol. En suelos poco fértiles, se recomiendan aplicaciones moderadas de nitrógeno para estimular el desarrollo durante los primeros periodos de crecimiento. El fertilizante debe aplicarse a 5 centímetros al lado de la semilla y a 5 centímetros abajo de la misma. La semilla es el principal determinante del éxito de las cosechas. Se escogerán las semillas que reúnan buena calidad y adaptabilidad, que estén certificadas y tratadas. Debido a que no conservan su poder germinativo por mucho tiempo, se recomienda utilizarlas antes de un año de edad. La soya cultivada para semilla se comienza a sembrar del 1 de mayo hasta fines de julio. Para determinar la fecha de siembra, deben tomarse en cuenta la temperatura del suelo y la longitud del día. Aquí vemos el procedimiento de inoculación con la bacteria Rhizobium. Si se inocula la semilla con estas bacterias antes de la siembra, se garantiza una eficiente asimilación de NH3 o amoníaco, el cual es esencial para la planta. La inoculación solo es costeable si es la primera vez que se siembra soya en ese terreno, si no se ha cultivado soya recientemente y si el suelo es ácido o bajo en fertilidad. En la foto, el Rhizobium actuando en la raíz. El método para sembrar la soya depende del propósito para el que se cultive la soya. También depende de la fertilidad del suelo y de las condiciones de humedad. Considerando surcos espaciados para escardarla o en una población cerrada. Los implementos alternativos utilizados para la siembra de la soya pueden ser los siguientes. Sembradora de granos pequeños. Sembradora para maíz pero con discos para soya. O sembradora para soya o para algodón directamente. La siembra de la soya debe de hacerse forzosamente a chorrillo, con la finalidad de que queden separadas las plantas de menos 2 o 5 centímetros. Para determinar la densidad de siembra se consideran 5 factores: 1. Tamaño de la semilla, 2. Objeto para el que se cultive, 3. Método de siembra, 4. Espaciamiento de los surcos y 5. Fertilidad del suelo. Estos datos que vemos son para la siembra en Jalisco. Es necesario e importante el control de malezas, sobre todo durante los primeros 40 días de vida de la soya. Hay que dar 3 pasos de cultivadora para eliminar las malezas y dejar que se fortalezca libremente la soya.
Después que las malezas han brotado y aún son pequeñas, se debe hacer el deshierve en un día soleado para matar a las plántulas. Solo en casos especiales de cultivos combinados no se hará esta práctica. Aquí vemos una maleza muy común, el coquillo. Si se formara una costra en el terreno antes de la emergencia de las plántulas de soya, se debe de usar un azadón rotatorio, una deshiervadora y una rastra para romperla, y así ayudar a que brote la soya normalmente y vigorosa, no como se ve en la foto. Las enfermedades infecciosas se deben a agentes transmisibles de una planta infectada a otra sana. Estos agentes son los hongos, los virus, las bacterias, los nemátodos y los insectos. Estos últimos son también los vectores de los virus. Esta chinche es transmisora de virus y hongos. Esta otra, la chinche verde, transmite el hongo de la mancha espumosa en la soya. Al aumentar la popularidad de la soya a nivel mundial, también han aumentado las enfermedades y las plagas según la región. Aquí observamos plantas dañadas, las que están de color amarillo, y plantas sanas, aún verdes. Esta es la imagen típica de un cultivo enfermo o con plagas. Las pérdidas económicas dependen del tipo de patógeno involucrado, del estado de desarrollo de la planta al ser afectada, de la intensidad de la enfermedad en cada planta y finalmente del número de plantas infectadas. La magnitud y gravedad de las enfermedades y plagas en la soya depende de los siguientes factores: el grado de compatibilidad entre el huésped y el patógeno, y la influencia que en esta asociación posee el medio aire-suelo. De 100 patógenos conocidos que atacan a la soya, solo 35 son de importancia económica por los daños que ocasionan. En México no se han registrado daños considerables por patógenos, pero en China, por ejemplo, hasta el 80% de su producción en 1964 se ha perdido por un solo patógeno, el hongo Rhizoctonia. Las enfermedades virales son las que más pérdidas ocasionan en un cultivo de soya. El virus BMS y el BMAH, causantes de los mosaicos, y el virus BMAT, causante del tizón del brote, son los más perjudiciales. El mosaico, que ocasiona pérdidas del 25 al 93% en la soya, se ha observado en el Valle del Fuerte, en el de Culiacán y en el Golfo de México. Se identifica porque la semilla se cubre de un color moteado y es más abanada y pequeña que la normal. El vector del mosaico es un pulgón. Este virus viaja por la savia de la soya. Es por eso muy importante controlar primeramente a los insectos para evitar el ataque de virus. A continuación se verán cuatro ilustraciones de los efectos de los virus en la soya. En esta foto vemos comparativamente una hoja sana, una con mosaico común o BMS y la última con mosaico amarillo o el virus BMAH. Aquí vemos el síntoma foliar del mosaico común. Aquí vemos la decoloración de las semillas debidas al mosaico BMS. Aquí la lesión en la vaina causada por el tizón del brote o virus BMAT. Control del mosaico y de los virus en general.
sembrar semillas sanas y viables, mantener controladas las malezas e insectos en nuestro cultivo, usar variedades resistentes y eliminar las plantas infectadas apenas sean detectadas. Por los hongos, son las enfermedades más comunes en la soya. Aquí entran pudriciones por diversos hongos, el mildiú, la mancha púrpura y la antracnosis. La pudrición del tallo y raíz de la plántula de soya, o tizón foliar, se debe a la especie del hongo llamada Rhizoctonia solani, que provoca pérdidas que van del 40 al 80%. Fue descubierta en Filipinas en 1918. Las pudriciones de la semilla y de los tallos y raíces adultas se deben a fitoftoras y a fitiums que se desarrollan en hierbas huéspedes, como el lupinus, y que provocan pérdidas por más del 50% en la soya. La podredumbre carbonosa, causada por Macrophomina faciolina, causa pérdidas del 77%, y la podredumbre marrón del tallo, causada por el hongo Cephalosporium gregatum, causa pérdidas del 25%. En la foto vemos tallos afectados por podredumbre carbonosa. Las podredumbres carbonosa y la rojinegra se caracterizan por poseer esclerocios fungosos que tapizan los tejidos del tallo externa e internamente, como se ve en esta foto. Control del grupo de hongos causantes de las pudriciones. Evitar siembras densas y malezas. Retirar la materia orgánica del cultivo de soya anterior. O, en su defecto, efectuar rotaciones de cultivos largas, sembrando gramíneas, por ejemplo. También se controlan estos hongos utilizando variedades resistentes que posean el gen RPS, un gen dominante presente en las variedades como la Flambeau y la Haikei. La antracnosis, causada por el hongo Coletotrichum dematium, se caracteriza por los puntos espinosos negros presentes en el tallo y las vainas. Este se controla con la aradura profunda y con pulverizaciones de fungicidas. El mildiú, Peronospora manchúrica, se caracteriza por cubrir de una capa algodonosa a las semillas y por esos puntos amarillos en el haz de la hoja, los cuales en el envés son algodonosos también. Se controla igual que la anterior y además sembrando variedades con el gen RPM, como la variedad KGM. La mancha púrpura es una enfermedad mundial en la soya. Las semillas se manchan a la mitad o totalmente. El estándar norteamericano de control de calidad solo permite el 5% de semillas manchadas. Este hongo habita en los esquilmos de la soya infectada. El control, eliminar esquilmos y usar la variedad Jackson. La bacteria más diseminada y que se observa en el Valle del Yaqui, en el del Fuerte y en Culiacán, es la pústula bacteriana. Causa la defoliación prematura y se evidencia porque comienza con el amarillamiento de las nervaduras de las hojas y la posterior formación de protuberancias cafés o amarillas. Se controla si sembramos las variedades Hill y Scott, entre otras. Los insectos que más afectan a la soya son el gusano peludo y los thrips. En la foto se ve el gusano de las vainas, que es otro insecto perjudicial. También la atacan los insectos que se observan. El torito es una plaga reciente en el noroeste de México. ¿Llegará a serlo en el feraz terreno chiapaneco? Los productores decidirán. Control de insectos. Las siguientes ilustraciones hablarán un poco acerca del control químico. Thank you.
Así pues, el control más efectivo contra insectos sería la aplicación de piretroides, sustancias directamente extraídas de plantas específicas. En el control biológico, tenemos a las catarinitas y a los crisomélidos, que atacan devorando los huevecillos de los gusanos. También los redúvidos atacan a las larvas de los gusanos. Finalmente, en el control biológico, los taquínidos las parasitan. Además, en el control biológico, el hongo Entomophora aulica, que es el controlador biológico más efectivo, reduce un 80% la población de gusanos. Y finalmente, el Oreus reduce la población de trips atacando a las ninfas. El mejoramiento genético se basa en el aprovechamiento del elemento más deseable de la soya, según la finalidad específica. Así, las variedades de mayor talla son más tardías pero más útiles como forrajeras que las precoces. En el mejoramiento de la soya, Piper y Morse son los científicos norteamericanos más destacados. Las variedades de la soya son más de 1000, las cuales se siembran en todo el mundo según la finalidad buscada. Las variedades más comerciales son las amarillas, aunque hay verdes, pardas, negras y bicolores. Una variedad para consumo humano es la ágate, una variedad forrajera es la cayuga y una industrial es la Adam, para citar ejemplos. Agroecología o factores climáticos en el cultivo de la soya. Latitud de 20 a 40 grados norte. La altura sobre el nivel del mar es de 800 a 1600 metros y esta es una altura baja. El fotoperiodo óptimo es de 12 horas. La precipitación pluvial requerida por la soya, según la variedad, oscila entre 250 a 1000 milímetros para su ciclo. La temperatura diurna requerida por la soya oscila entre 25 y 30 grados centígrados y la nocturna entre 18 y 25 grados centígrados. Se ven los límites en la ilustración. La floración de la soya no se inicia en temperaturas menores de 13 grados centígrados. Además, la soya resiste un frío moderado y sequías no muy prolongadas. El potencial hidrógeno requerido por la soya oscila entre 5 y 6. Los suelos preferidos, de textura media, fértiles y profundos. El personal de la SARCH señaló que estas serían las fertilizaciones en la zona centro y sur de Jalisco, lugares muy adecuados para sembrar eficientemente la soya. Las fertilizaciones dependen del análisis de suelos y son muy variables según el tipo y la riqueza del mismo, pero siempre será fundamental para la soya hacer consideraciones de nitrógeno, fósforo y potasa. En el norte de México, se aplica a la siembra 90 kilogramos de superfosfato de calcio triple y a la primera escarda 150 kilos de sulfato de amonio. El abono orgánico más usado en el cultivo de la soya es el estiércol de bovino, el cual ayuda a la nitrofijación de la misma. En Sinaloa, el primer producto en exportación es la soya. Le siguen el trigo y el sorgo. La totalidad de las hectáreas sembradas con soya es de sistemas de riego, ninguna de temporal.
ya ha madurado la soya, tira todas sus hojas, las plantas se ponen amarillas y las vainas se secan. En este momento conviene iniciar la cosecha, con el corte y trilla simultáneamente, con las combinadas comunes usadas para el trigo. Si las vainas están a 5 o 10 centímetros sobre el nivel del suelo, se facilita más esta labor. En este estado de madurez, la semilla tiene un 15% de humedad, lo cual permite que la semilla no sufra daños durante la cosecha, pues su cutícula es sumamente delicada y fácilmente se rompe, facilitando así la penetración de hongos y la muerte del embrión. Si se hacen los siguientes ajustes a la cosechadora, se obtienen mejores resultados. Reducir la velocidad de avance a la mitad que se da para el trigo. Ajustar la velocidad del cilindro a 350 y 500 revoluciones por minuto. Colocar la barra de corte lo más cerca del suelo posible y desconectar la cadena del papalote para que se mueva libremente. En lugares donde no hay combinadas cosechadoras, la segadora de alfalfa ha sido útil para cortar la soya, así también como un tractor o la tracción animal. Se considera buena una cosecha de soya si se han recogido de 2.000 a 2.500 kilos por hectárea en granos secos. Los granos de soya deben almacenarse con un máximo de humedad del 13%, ya que a mayores contenidos de humedad proliferan los hongos. En México, el almacenamiento de granos es muy deficiente. Frecuentemente en los almacenes mexicanos proliferan hongos Aspergillus con 13% de humedad y hongos Penicillium con un 17% de humedad. Los almacenes, sean graneros o silos, deben reunir las siguientes condiciones para evitar hongos. Almacenarlos en silos de hormigón sin humedad y ventilados. En lo posible, que sean semillas de variedades resistentes a la humedad las que se almacenen. El almacenamiento hermético es una de las mejores formas de conservar la semilla viable. Su funcionamiento se basa en el agotamiento del oxígeno en el almacén. Con esto, se aminora el número de insectos y hongos siempre y cuando no haya humedad. Aquí vemos otra vista del almacén hermético comúnmente usado en Estados Unidos y en China. Es un almacén que se puede usar en todo tipo de semillas. Para tener un concepto más realista de los costos de producción de soya, debemos agregar el porcentaje equivalente a las devaluaciones desde ese año a la fecha actual. El precio de garantía de la soya en 1984 estaba a 56 mil pesos. En Jalisco no se siembra actualmente la soya por falta de garantías al productor. 1975 fue el año en que más hectáreas de soya hubo en Jalisco. Este año de 1986 hay el proyecto de cultivar la soya nuevamente en Jalisco, comenzando con 100 hectáreas. Aquí se muestra resumido el calendario de las actividades a realizar durante el ciclo de la soya. La soya es uno de los cultivos más antiguos y que tienen más derivados y aplicaciones en la vida y alimentación del hombre. China y Estados Unidos van a la vanguardia en la explotación y aprovechamiento de la soya. En la foto, un extractor de proteínas de soya americano. Últimamente se han hecho pruebas para obtener textiles de soya y los resultados han sido exitosos en Japón. En la foto se ve una muestra de esos textiles. En los alimentos concentrados, el precio de la soya es el que da el valor a la carne. En Jalisco, se importa soya de Sinaloa y Sonora.
que son los principales productores de soya en México.